Voy a viajar a este punto, ¿vale? De donde estábamos, a ver, aquí, al altar privado, pequeño, porque os quiero comentar sobre un objeto que es muy importante en el juego y que os va a ayudar contra los bosses en todo momento, ¿vale? Aquí, acordaros, en un vídeo anterior os expliqué cómo hablábamos con un personaje, que no lo vamos a encontrar aquí, ¿vale? Voy a eliminar a estos randoms. Vale, toma por saco. Y vamos a ver que tenemos este personaje, ¿vale? Que como ya os expliqué en un vídeo anterior cómo os hablaba con él. Y bueno, pues es una NPC que nos va a dar un objeto. ¿Qué objeto nos va a dar? Bueno, pues nos va a dar este cocido o este potaje de escorpión que, ojo, aumenta la negación de daños físicos temporalmente y restaura gradualmente los puntos de salud. Esto, cuando entramos a una arena de un boss, si nos lo comemos antes, nos va a dar un margen de tiempo antes de que el boss nos ataque, que nos va a permitir, por ejemplo, invocar, nos va a permitir, pues, hacer una serie de cosas previas antes de enfrentarnos a él, porque la negación de daño va a hacer que el boss no se centre en nosotros, no vaya por nosotros, sino que nos ignore de alguna manera y vaya a hacer y vaya a atacar a la invocación o no nos ataque de inicio, no vaya por nosotros directamente, porque como os digo, este potaje lo que hace es que nos hace como, aunque somos visibles, pero es como que durante un poquito tiempo no nos ven, ¿vale? Mirad, voy a hacer la prueba, por ejemplo, con vamos a ver si puedo. El boss que está aquí, ¿vale? Vamos a la puerta trasera. El boss que es muy difícil, que es el. Que además es un boss secreto. ¿Vale? Que es este boss. ¿Vale? El comandante. Y vais a ver que si me como el cocidillo este, ¿vale? Vais a ver que me lo voy a poner, me lo voy a comer. ¿Vale? Vamos a comernos el cocidillo, el potaje, ¿vale? Aquí está. Vale, lo uso. ¿Vale? Y vais a ver que durante unos segundos no me va a atacar, ¿vale? Fijaros, no viene a por mí, ¿vale? De inicio ya hubiese venido a por mí, pero fijaros que no ha venido, ¿vale? Me ha dado como un chance, ¿vale? Fijaros. Ahora ya sí, ¿vale? Ahora ya va a venir a por mí porque ya se ha pasado ese efecto que dura unos pocos segundos, ¿vale? Que es el efecto de. Que tiene el potaje, ¿vale? Que lo que hace es básicamente durante unos segundos, pues hace que nuestros. No le doy. Los daños que nos pueda ocasionar, pues. Se hace una negación de los mismos. ¿Vale? Y no nos los hace, ¿vale? Como estáis viendo. Entonces me ha dejado de invocar, ¿vale? ¿Habéis visto? Me ha dejado de invocar. Uy, mierda, me ha matado el caballo. Estoy muerto. Vale, vamos a por él porque está casi, antes de que mate a nuestra invocación. ¡Ay, mierda! Vale, vamos a ver si le puedo atizar. ¡Mierda! Me queda una poti solo. Está muerto. Vale, pues lo hemos matado, ¿veis? Esta poti, ¿vale? Aquí está el recuerdo del jinete del jabalí. Y como veis, con esta poti,
Pues al principio de la batalla, aquí es lo más difícil contra este enemigo. Lo más difícil contra este enemigo es el principio de la batalla. ¿Vale? Que es cuando nos, de alguna forma, nos arrolla el inicio. Y como habéis visto, como he podido tomarme el potajito, ¿vale? Pues durante un momento no me ha atacado, esto se ha ido por ahí a su bola, se ha centrado más en la invocación y hemos podido derrotarlo muy fácil, ¿vale? Como habéis visto, pues no nos ha costado prácticamente nada. Entonces, siempre os recomiendo que siempre que gastéis la poti, ¿vale? Volváis otra vez a donde está la mujer esta, ¿vale? Otra vez aquí, al altar privado, y le pidáis uno. Entonces, cada vez que vayáis a entrar un boss, o después de que hayáis entrado, a lo mejor os ha matado o lo que sea, y veis que es un boss que es muy agresivo al inicio, pues os tomáis el cocido, o el potaje en este caso, ¿vale? Yo lo llamo cocido. Os tomáis el potaje, ¿vale? Durante un tiempo vais a tener negación de daños, con lo cual le vais a poder atizar y también vais a poder invocar o vais a poder hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Y siempre que volvamos aquí, este personaje nos va a soltar el potaje. ¿Veis? Siempre nos lo suelta. Esto está puesto, ¿vale? Para que siempre lo podamos coger. Solo podemos coger uno a la vez, ¿vale? Y una vez que lo usemos, podemos volver y pedirle otro. ¿Vale? Y como digo, pues es muy útil contra los bosses, como habéis visto. Nos va a ayudar mucho, por ejemplo, al inicio del boss que os he mostrado, ¿vale? Que lo hemos eliminado con esta técnica, básicamente. Y luego, pues, un poco de invocación, un poco de ir a por ir, darle un par de zarpazos y ya está. Y con eso vais a vencer bosses que en teoría pues son bastante difíciles y que no podéis con ellos. Y con esto, pues, os va a resultar mucho más asequibles. Así que espero que haberos ayudado en este caso y bueno, pues os animo a que sigáis viendo el contenido del canal, que le deis like a todos mis vídeos, os suscribáis y todo eso y de alguna manera pues me estáis apoyando como siempre, ¿no? Eso me ayuda y me hace pues seguir adelante y ponerme contento de que veo que os gusta y de que le dais apoyo.